Hello, my name is Pauline Blanc, and this is Developing Carbon Stories, a podcast about product developers developing the most innovative and impactful carbon projects around the world. Developing Carbon Stories is a project by Abatable, a carbon procurement and intelligence platform that enables companies to purchase high-quality carbon offsets. During each episode, we speak with an entrepreneur from a different part of the carbon ecosystem and talk about their journey so far and how they are acting on climate change. In this episode, we're speaking with Diana Mori, indigenous community leader involved in the Nikaniti carbon project located in the Peruvian Amazon. Diana is a promoter of forest conservation, supporting different communities in how they can engage with initiatives such as REDD+. This episode is different from the previous one of this series, and it has been recorded in Spanish. A summary, though, is available in English on Abatable's website. Hola, Diana. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para estar hoy en este podcast. Te quería empezar primero preguntándote si nos puedes hablar un poquito de ti y de tu comunidad. Soy Diana Mori González, Choqueverre, con uno, ¿no? Entonces, ahora interpretando, sé que mi nombre es eso, ¿no? Y mis padres me habían puesto esto. Creo que en este mundo vivimos con una misión, y la misión que yo tengo es preservar, proteger los recursos que tenemos en las comunidades, ¿no? Sé que cada persona nace con una misión, y la misión que yo tengo es esa, y lo asumo con gran responsabilidad. Ahora que viajé, gracias a esta tía, y veo cómo la importancia de preservar los recursos naturales, no solamente para nosotros, los recursos naturales es importante para el mundo, para los niños, para todo el ser humano. En esa concepción de la vida, ahora mi mente ha cambiado a mejores cosas y estoy compartiendo con los niños. También soy educadora, soy profesora. Y desde las clases estamos iniciando esa propuesta ahora, ¿no? Soy Diana, tenía 12 hermanos, era la única mujer de esta familia. Eso también me ha hecho fuerte, porque tenía que romper barreras desde la casa, desde el hogar, ¿no? Y desde la comunidad y ahora hacia la sociedad, ¿no? Sí. ¿Cuándo supiste, Diana? ¿Cuándo supiste que esa era tu misión? Cuando descubrí mi nombre. ¿Tu nombre? Pero el nombre en mi idioma. Sí. El nombre en mi idioma, ¿no? Entonces, después del viaje a Egipto me puse a reflexionar más e indagar mucho más. Entonces, yo le pregunto a mi madre, ¿por qué me han puesto? ¿Y qué color tiene el ave, ¿no? Entonces, mi padre me dice, este es el ave, porque yo no conocía el ave. Pero solamente, ¿cuál de las aves vive, ¿no? Esto. Ah, pero esta ave siempre está a la orilla de la cuenca. No es un ave que no tiene otra misión, sino tiene la misión específica de controlar quiénes entran, es una ave mensajera, ¿no? Una ave cuidadora, una ave que protege, ¿no? Entonces, ella grita mucho, es una ave muy escandalosa, ¿no? Entonces, todos los aves, mi padre me comenta que todos los aves empiezan a saber quién está entrando, ¿no? ¿Qué cosa está entrando? Entonces, lo hacen caso el cosmos, el agua y todo lo que está alrededor de ella, ¿no? Entonces saqué la conclusión en ese sentido, ¿no? El ser humano nace con una misión y está en sus nombres. Y yo creo que cada uno de nosotros también debemos ver cuál es el inicio de nuestros nombres, ¿no? Entonces, eso. Gracias, Diana. Y te quería preguntar, perdón. Dime. Sí, y cuando yo era niña, según me cuentan mis padres, soy la
Dichosa de haber nacido en la comunidad bajo un techo de cuna. Nací no en el hospital, sino con muchas hojas de plátano. Y en ese tiempo no había muchas ropas, ¿no? Entonces, para no ensuciar las ropas, entonces ponían hojas frescas. Nací entre estas hojas secas, ¿no? Entre la pona. Entonces, todo es uno, dónde nace, cómo hace. Todo eso ha dado un rumbo de encontrarme conmigo mismo y compartir estas cosas, ¿no? Vengo de ahí, soy de la comunidad y quiero estar ahí siempre, pero es importante socializar otros conocimientos con otros mundos para estar conectados. No podemos estar no conectados, tenemos que estar conectados para entendernos con el mundo. Y creo que está haciendo un trabajo maravilloso para que nos entendamos. Te quería preguntar un poquito, Diana. Mencionaste que tu rol es la conservación y la protección de los bosques. Te quería preguntar un poquito, ¿cuáles son los mayores desafíos que las comunidades indígenas en la Amazonía peruana están lidiando? ¿Nos puedes contar un poquito? Nosotros tenemos extensión de territorios y nosotros nos defendemos como podemos, porque el Estado no está presente en esas comunidades, en esas cuencas, ¿no? Donde debería tener presencia el Estado. Entonces nosotros cuidamos nuestros territorios. Solamente el Estado lo que hace es crear leyes, ¿no? Y leyes más urbanas, creo, pero no leyes de protección de los predios que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos que luchar con nuestras fuerzas para poder defender nuestra vida. Eso es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Entonces lo que las mujeres estamos, nosotros no tenemos pues agua buena, agua tratada, pero sin embargo, en este nuevo mundo de globalización que hay mucha contaminación y eso peligra a las comunidades nativas que nosotros tomamos el agua que viene de las cuencas y esas aguas son limpias, pero tenemos miedo que esas aguas con el tiempo se vayan contaminando y nosotros no vamos a tener que tomar. Y eso puede ser el debilitamiento de la población, de las comarcas, que podamos ir a otras ciudades pensando que ahí puede haber desarrollo en grandes ciudades, ¿no? Lo que debemos hacer es sinergia, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar el sistema de agua en las comunidades? No, no tenemos luz. Yo creo que sí hay. En Egipto no había electricidad, ¿no? Pero sí había otras cosas. Entonces, Egipto no tenía bosque, pero sí tenía tecnología. Entonces, hay que traer la tecnología de ahí. Nosotros tenemos sol, acá también se puede aplicar, pero el Estado no tiene una buena estrategia de aplicación de desarrollo de las comunidades. Nosotros tenemos nuestros recursos que podemos fácilmente trabajar el tema del turismo ahí adentro, ¿no? Pero sin embargo, falta esas cosas. Nosotros tenemos los recursos que eso nos hace fuertes, ¿no? Tenemos recursos pesqueros, tenemos recursos de conocimientos, es un laboratorio de conocimientos en el bosque. Seguramente que hay muchas medicinas que tenemos en el bosque y eso se tiene que patentizar. Como te digo, es un interaprendizaje. Tenemos que estar más cerca también de los académicos, de los científicos, ¿no? Que vengan a las comunidades y que hagamos trabajos conjuntos, ¿no? Entonces, yo creo que hay formas de mejorar, ¿no? Formas de ayudar las condiciones, pero también se tiene que esos son los desafíos, pues, ¿no? Los desafíos son que no solamente el cambio climático afecta a las grandes ciudades, pues también afecta a las comunidades, también afecta a los peces, también afecta a los microorganismos, ¿no? Frente a eso, ¿qué debemos hacer? Accionar a otras formas de vivir, pero para eso también debe haber mucho investigación para poder tener instrumento legal para hacer una propuesta técnica desde la comunidad.
Las comunidades sí podemos hacer, pero sin embargo necesitamos de capital para poder trabajar estas cosas, ¿no? Sí tenemos las necesidades y las capacidades para también poder, porque los mismos indígenas tenemos la resiliencia, los conocimientos, cómo podemos mejorar todas estas brechas existentes, las brechas que tenemos, tenemos que también superar como grupo, como pueblo, y el Estado debe escucharnos, ¿no? Y nosotros queremos también el canon forestal, ¿no? Por ejemplo, no llegan los recursos propios del Estado hacia nosotros, ¿no? Entonces, es importante que el Estado tenga un canon, un techo presupuestal para estas comunidades y que estos canons lleguen directamente. Eso sería, ¿no? Porque hay canons que llegan al Estado, pero el Estado no invierte en el tema en las comunidades nativas. Solamente se va a pago para los técnicos, para los ingenieros. Entonces, no se ve directamente, ¿no? Y Diana, entonces. Derecha es el tema de educación. La otra derecha es el tema de educación, ¿no? Para las mujeres, para nuestros niños en las comunidades, ¿no? Eso. Pero también tenemos que hacer la propuesta de educación ambiental. Si nosotros no tenemos la propuesta de educación ambiental dentro de las currículas, nosotros tenemos una currícula de educación bilingüe intercultural, pero no está la currícula para protección de nuestros propios bosques que tenemos. Las currículas están hechas de los grandes científicos que han venido a salvar el tema de los indios, pero ya no estamos en la capacidad que ellos puedan haber escrito para nosotros. Tenemos la capacidad de escribir nosotros las verdaderas cosas que hay para poder mejorar. Sí, gracias Diana, gracias. Te quería preguntar, nos conocimos pues en Egipto y estabas con el equipo de AIDER. ¿Cómo fue que te enteraste de esos proyectos de carbono y cómo fue que te enteraste de AIDER? ¿Nos puedes contar un poquito esa historia? Aider, nosotros, yo era joven, tenía 14 años. Ellos llegaron cuando estaba un poco joven en la comunidad y empezamos a trabajar el tema de manejo sostenible de los bosques. Entonces, para nosotros era un tema nuevo, ¿no? Si nosotros tenemos bosque, ¿cómo vamos a cuidar? Ahora nos damos cuenta. Qué bueno que hemos cuidado los bosques en ese tiempo, ¿no? Ahora nos damos cuenta, ¿no? Y habían otras comunidades que no han entrado en este proyecto en ese entonces, te estoy hablando del 2000, ¿no? Entonces, del 2000 hasta el 23, nosotros somos la comunidad que tenemos más recursos naturales. Significa que con esta experiencia, es una experiencia exitosa, novedosa, hace que las otras comunidades también entren, quieran entrar en estos tipos de proyectos de carbono, ¿no? Entonces, es que hay más pescado y también hay hojas para hacer casa, ¿no? Tenemos más frutas nativas, hay bastante pescado y hay bastante animales también, ¿no? Entonces, eso es, y nos hemos dado cuenta que hacemos interaprendizaje con todos los seres que están en nuestro alrededor, ¿no? Y las comunidades más bonitas. Gracias. Y te quería preguntar, ¿cómo están alineados los proyectos de carbono, como EDER, con los valores de tu comunidad? ¿Cómo trabajan ustedes juntos? ¿Con quién? ¿Con Aider? Sí, o con otros desarrolladores de proyectos. Nosotros hacemos una asamblea comunal para poder definir los estos del proyecto. Ahora ha cambiado un poco porque antes ellos el proyecto hacían todo, pero ahora no. Participamos el 40% más o menos, o el 30%, las comunidades directamente trabajamos con el proyecto. Antes ellos trabajaban el 100%, 90%.
Ahora tenemos nuestros técnicos, nuestros ingenieros indígenas que participan construyendo este proyecto en la misma comunidad. Y como tenemos experiencia, podemos cogestionar el proyecto para desarrollar las actividades que tenemos en las comunidades. Nuestra mente también se va mejorando, ¿no? No se puede obtener las cosas de noche a la mañana. Todo es un proceso y los proyectos son un proceso. Un proyecto es diferente y se va a empalancar a otro proyecto. Entonces va saliendo poco a poco, ¿no? Sabemos que no es plata del gobierno, sabemos que es un apoyo de la cooperación. Pero ¿qué hubiera sido de nosotros si no tuviéramos este apoyo de la cooperación técnica internacional, de los países? Esto es una solución, es una parte de la solución, ¿no? Y mucho para nosotros. Siempre no tenemos ayuda del gobierno directamente, pero sí tenemos el apoyo de estas cooperaciones, ¿no? Nos sentimos que estamos conectados con ustedes también. ¿Y cómo recibió la comunidad el proyecto? Y tú, bueno, yo sé que tú también tienes un rol externo, de comunicación externa, pero también tienes un rol de comunicación interna con tu comunidad. Tiene que ver mucho con la participación de las mujeres, porque las mujeres vemos el territorio de otra forma, ¿no? Las mujeres vemos las cosas de distintas formas también. ¿Por qué? Porque nosotros no pensamos como nosotros pensamos para varios, pensamos para nuestros hijos. Entonces, analizamos bien el proyecto y conversamos entre nosotras y primero nos explican el proyecto cómo es y luego nosotros mediante una asamblea comunal entre nosotras también decidimos qué tipo de proyectos vamos a trabajar, ¿no? En qué vamos qué va a ser nuestro rol, porque las mujeres también tenemos que tener el rol, ¿no? Cada proyecto debe estar incluido el tema de las mujeres también, porque ¿cómo podemos participar si no está enfocado el rol de la mujer, ¿no? Ningún proyecto no puede estar no incluido el tema de la participación de las mujeres. La comunidad lo conforma el hombre y la mujer, ¿no? En marco a eso es todo, ¿no? No es un proyecto bastante técnico, no, sino este es un proyecto comunal que se hace trabajando por medio de las mingas comunales que tenemos, por medio de las reuniones y asambleas y las actividades para la comunidad. Es distinto, ¿no? Hacemos una faena entre comunidades donde los niños, grandes mujeres, comemos en la plaza, ¿no? Es distinto el trabajo que nosotros tenemos en las comunidades porque lo hacemos de acuerdo y cuando participamos en un proyecto no solamente vemos la comunidad, también tiene que participar las escuelas que están y los profesores que están dentro de las comunidades. No hay que olvidar, el proyecto debe ser integral, enfocado integralmente. Cuando todos nos integramos en un proyecto, un proyecto funciona mejor, pero si solamente estamos en la comunidad y no involucramos la parte de los docentes, de las escuelas que tenemos ahí, entonces sí funciona mejor las cosas. ¿Por qué? Porque todos agarran el proyecto como suyo, ¿no? Gracias, Diana. Y pues ya lo mencionamos, pero nos conocimos en COP. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Cómo fue viajar a Egipto? Sé que tuviste muchísimas entrevistas. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo te fue todo? Me encontré conmigo, me encontré con la historia, me encontré con... He sacado la conclusión que hemos venido de ahí, ¿no? Porque veía en los cuadros jeroglíficos de Egipto
y era como los cuentos que me dicen mis padres, ¿no? Por ejemplo, antiguamente los indígenas se casaban con las anacondas, se casaban con las águilas, ¿no? Entonces yo podía ver en los retratos jeroglíficos egipcios que un hombre puede estar, pero tenía la cabeza de un ave, de un águila, ¿no? Entonces dije, oye, yo me he ido de acá. Puede ser que yo, los pueblos indígenas de Perú, nos hayamos ido hasta Perú desde acá. ¿Por qué? Porque he podido ver las especies de pescados igual que tenemos aquí en la comunidad. No, bueno, aparte de las bonitas cosas que yo, una mujer sabia, puedo decir, estaba estudiando los pescados que estábamos comiendo, ¿no? ¿Te acuerdas que nos has invitado pescados ahí en la mesa? Pero yo en ese momento ya estaba viendo qué tipo de especies, ¿no? Comparando, validando esas informaciones. Porque los conocimientos que yo puedo obtener, la parte de investigación que yo misma hago, que yo misma digo que soy investigadora y sabia en la comunidad, yo puedo comparar, porque para las investigaciones, para un indígena tiene otros criterios, y los criterios que nosotros utilizamos son por medio de los peces, ¿no? ¿Por qué? Por cuántos peces nosotros tenemos, ¿no? El color de la tierra, el color del mar, el color y cómo amanece y cómo está el color del sol. Todo era para mí, ¿no? Entonces, yo me encontré con la historia y cuando vine estuve muy consciente que hemos venido desde ahí porque el sol era tan igual que la comunidad y había aves, ¿no? Mucho me encontraba con el tema del agua, tenía que hacer. Había un sueño, güey, cuando yo me fui a Egipto, eso yo no te conté, pero conté a Marioldi, yo estuve en una canoa, mis rodillas sobre el agua, entonces yo miré así y yo estaba vestida así, con mi corona que yo tengo, entonces en el agua pude ver a 6 egipcias, ¿no? Egipcias que tenían cola de anaconda y otros tenían cola de paiche. Entonces, como que me estaban diciendo la bienvenida, ¿no? Estaban sorprendidos ellos también de encontrarse conmigo, que yo era su hermana, su paisana, que un día yo había salido de ahí. Entonces, sentí esa conexión de inmediato en Egipto. Egipto para mí no era una zona desconocida por el espacio, por el ambiente que yo tenía. Egipto era una cosa que yo conocía en la mente. Yo sé que un día estuve por ahí y que los principios de la historia están ahí, ¿no? Y cuando yo vine, yo estaba en la universidad hablando de los genes humanos, genes animales en el curso de genética, en mi curso. Entonces la profesora empezó a decir, nosotros posiblemente vengamos de esos países. Digo, ay no, pero sin que la profesora ha dicho, yo sabía que yo era de ahí. Entonces eso es lo que yo puedo compartir en este viaje que yo he podido hacer, ¿no? Adentro del agua también había los peces que nosotros tenemos. Entonces para mí no era desconocido. ¿Por qué? Porque yo ya había viajado en el cosmos a través de las plantas medicinales que nosotros tomamos a través de la ayahuasca. Yo ya había llegado, hermana, eso yo puedo decir, ¿no? Aparte de los aeropuertos, que yo sé que son los aeropuertos, ¿no? Pero lo que yo he podido validar es por el color del agua, por el trigo, el pan que nosotros tenemos. Ahí también pude decir, pero ese tipo yo puedo moler en el agua y eso. Yo estaba sacando las conclusiones, bueno, ustedes no sabían lo que yo estaba sacando, ¿no? Entonces, toda esa cosa de la constelación de la luna, del sol que yo veía ahí, todo era como estuviera en la comunidad, solamente que no había árboles nada más, el resto era así como nosotros teníamos. Eso es la experiencia. Y la otra experiencia es que yo he tenido
como la gente vuela en el tema de carbonización y que no es carbón y que no es esa la parte viable de las cosas, he podido orientar, ¿no? Es así, es así. Entonces he podido sacar mi conclusión. No toda la razón lo tienen los científicos. Los científicos también están equivocados. Nosotros tenemos la solución. Entonces debemos mirar las cosas a través de la interfaz de dos mundos, ¿no? Mundo académico y mundo indígena, para poder salvar en algo este planeta que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ser la clave de escucharnos sin jerarquías, sin concepciones, ¿no? Nosotros queremos, tenemos quizás también la solución, pero que los científicos no nos desaparezcan. Que los científicos no digan que solamente pueden opinar o pueden tener voz los que tienen doctorado, los que son científicos. Es que no es el tiempo para eso. Estamos el tiempo ha cambiado mucho y quizás nosotros, los científicos, tienen que escucharnos, pues, para poder también sacar algo bueno de estas conclusiones. Eso sería mi mensaje en esta mañana que yo he aprendido de otros de acá. El mundo estaba mágico. Ellos piensan que el bosque es mágico. El bosque no es mágico. Es difícil para poder habitar en ello. Y hay personas que estamos acostumbrados de vivir ahí. Y esas personas es la que nos tienen que ayudar a fortalecer. Nosotros somos de ese terreno y sabemos esos terrenos. Y ustedes son de otro nivel, de otros espacios. Y ustedes tienen que hacer otros roles para nosotros, contender y ser resilientes. Sí, Diana, estoy totalmente de acuerdo. Cada quien tiene su rol y tenemos que trabajar juntos. Algo que me impactó muchísimo cuando nos conocimos fue, pues, tu conexión con la naturaleza y con el bosque. Y me acuerdo que fui a un panel donde estabas hablando y todo el mundo estaba llorando. ¿Qué es lo que te dijiste para que los hagas llorar? ¿Por qué estaban llorando? ¿Te acuerdas de ese día? Porque ellos estaban en un mundo mágico, donde que no es ese mundo. Y yo tenía que decir las cosas como son, como se vive. Hay peligro en la Amazonía. Nosotros luchamos contra los pesqueros ilegales, luchamos contra los madereros ilegales, y ahí no hay ni un policía, no hay nada. Somos las mujeres que no tenemos ni arma. Solo tenemos un palo con nosotros para poder defender nuestras vidas. Eso es lo que he dicho, ¿no? Pero con ciertas formas, y no lo estoy diciendo fuerte como te estoy hablando ahorita. Ese momento yo le dije un poco despacio, pero sin embargo, la realidad. Te estoy diciendo la realidad, ¿no? Entonces, esas son las cosas. Nosotros cuando nos enfermamos, no hay medicina, no hay mejoral, no hay antalgina. Solamente tenemos los conocimientos tradicionales. Eso es nuestra fortaleza. Y el bosque es todo para nosotros. A veces no hay, a veces la coche está contaminada por 3-4 días. ¿Y dónde tomamos agua? Si para llegar a la ciudad es 2 días a 3 días. ¿Y qué hacemos con nuestros hijos? No, esa es la realidad que yo les he podido decir, ¿no? Me fui con ese corazón contrito a decir las cosas como son. Y eso creo que ha sido fuerte o no, pero yo tenía que decir la verdad como son las cosas. Entonces estaban quizás llorando, pero también somos resilientes, somos fuertes, somos mujeres que protegemos 9 meses en nuestro barriga al hijo y podemos proteger. Y cómo no proteger mucho más cuando están afuera. Se habla con el corazón, se habla tú a tú, se habla mujer a mujer y se habla la realidad como son, ¿no? Entonces, eso soy yo, ¿no? Y que yo me fui a Egipto
a decir esto. Yo no me fui a Egipto porque es bonito, porque quería saber, ¿no? Me fui a decir esto para el mundo. El mundo necesita saber la realidad. A veces los proyectos que encaminan los proyectos no dicen la verdad, pero sí una persona que está dentro de la comunidad y que está dentro de este proyecto sí está encaminado, pero para decir la verdad. Hemos aprendido muchas cosas del proyecto. Necesitamos del tema carbonización. Porque solos no podemos hacer nada, tenemos que hacer las cosas unidas, y para estar unidas está la cooperación técnica. No podemos decir que no, tenemos que decir que sí, porque esa es la única vía de entendimiento, ese es el camino que nosotros tenemos. Esa es la experiencia que yo he tenido como mujer en mi comunidad, en mi pueblo, y eso es lo que yo me fui a contar en Egipto, las cosas como son, ¿no? Entonces dije también, esto, Aider es, son parte de mi enseñanza, y gracias a Aider que yo tengo estos tipos de conocimiento y puedo hablar en el al mundo lo que yo experimenté y lo que nuestros hijos deben experimentar y cuál es el camino. Y si yo no me hubiera capacitado y si el proyecto no se hubiera ido, yo no tuviera la mente ahora abierta que yo tengo. Una cultura cerrada no puede hacer nada. Las culturas evolucionan, las cosas evolucionan, tanto las culturas que tienen bastante tecnología y las que no tienen, pero siempre y cuando deben ir socializando, porque solos no podemos hacer nada. Tenemos que interactuar muchas cosas y tener una mente libre para poder captar esos tipos de ayuda, ¿no? Y también poder apoyar a otras comunidades a mejorar sus condiciones económicas, ¿no? También eso básicamente, ¿no? Solamente eso fui a decir en el Egipto, pero la cosa más grande que estaban llorando, creo que era por la canción, porque la canción decía muchas cosas, la canción decía mucho más de la exposición que yo decía. La canción dije que estoy yendo en un lugar lejos, pero sin embargo este es el lugar donde yo estaba, este es el lugar donde se inicia, esto es la historia. Y estaba ahí, ¿no? No me sentí en Egipto que estaba lejos, sentí que estaba en la comunidad, porque estaba al frente también de la laguna, ¿no? Y eso es una ayuda para mí, ¿no? Gracias, Diana. Muchísimas gracias. Sí, siempre, siempre es un placer hablar contigo. Te tengo una última pregunta. Yo trabajo en una organización que se llama Baitable, que estamos en los mercados de carbono, y te quiero preguntar, para las personas que te están escuchando hoy, ¿cuál es un mensaje que les quiere compartir? Que sean desarrolladores de proyecto o gente que quiere invertir dinero en esos proyectos. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Bienvenidos. Yo sé que en los países desarrollados hay otros tipos de necesidades y para satisfacer a la humanidad. Somos muchos en la humanidad y yo sé que las grandes empresas buscan las grandes estrategias para poder satisfacer al ser humano, pero ahí está el pero. Hagamos las cosas como seres humanos para satisfacer al ser humano, más no para poder captar grandes riquezas. Ese es el pecado que se puede originar a grandes cosas. Hagamos lo que hay, ¿no? Quizás no conformarse con esa parte que podemos dar y no hacer grandes otras cosas y otras cosas. Es ahí donde se cae ya en temas de deforestación, ¿no? Entonces, eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano debe tener en su chip, en su memoria,
que no somos eternos y no vamos a llevar los recursos que nosotros podemos adquirir en este mundo, ¿no? Hay que entender que la vida es maravillosa y que debemos disfrutar con nuestras familias, no pensando en el oro, no pensando en los petróleos, con tanto egoísmo, con tanto esto. ¿Por qué? Porque hay seres humanos en el mundo que no tienen eso. Hay seres humanos que no hay comida. Hay lo más importante y lo más valioso que puede existir en este mundo. Es el agua, es el aire. Eso tiene que pensar. Pensar que si no tenemos el aire, nos vamos a morir todos. Y si no tenemos el agua, no vamos a poder beber. Entonces, pensemos orientando a esas cosas. Y si es que las empresas lo han hecho, véanlo en ese sentido, que nosotros las poblaciones indígenas siempre hemos... ¿Por qué? Porque es nuestro rol eso, como humanos. Estamos en esta parte de la Amazonía que tiene bosques, es porque cada ser humano tiene un rol. Y ese rol estamos cumpliendo, pero ya no podemos más con este tema de la contaminación ambiental. Se nos ha venido y sentimos que nos ha presionado, nos sentimos amenazados en nuestros, con nuestros propios recursos, porque los árboles se están secando, las cuencas están secándose y los peces están buscando otros mejores espacios de hábitat. Entonces, eso es nuestra preocupación. Entonces, apostemos a este tema de decarbonización. Es la solución viable que puede existir en el mundo. Con esos apoyos, nosotros podemos desarrollarnos, podemos ser, aplicar otras estrategias, no solamente para nosotros, sino también para la biodiversidad, el ecosistema que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le diría al mundo, ¿no? Hay que socializarnos, hay que estar más cerca. Con eso vamos a ampliar un poco más y la solución está en nosotros. La solución está en nuestros hijos. Y la otra solución que puede estar es en el tema de educación ambiental. En los niños. Debemos meternos dentro de la currícula educativa de la escuela, de las universidades, a cómo proteger y los medios ambientes que nosotros tenemos, ¿no? Eso es lo que yo, desde el país peruano, es lo que estoy pidiendo, este apoyo, que dentro de los proyectos de carbonización que existen en el mundo, apliquemos también, apliquemos a poner en el tema enfoque educacional ambiental y la otra cosa sería emprendimientos desde las comunidades. Queremos fomentar economía desde las comunidades. Queremos ser potencia en temas de turismos vivenciales también. Nosotros tenemos lo que ustedes no tienen. Entonces hay que hacer ese intercambio de cosas, ¿no? Entonces, tenemos nuestras medicinas naturales, nuestras medicinas que sirven para terapias. Quizás yo estaba pensando un tema, yo creo que tengo una solución para el estrés del mundo y eso está acá en la selva, ¿no? Entonces, justo que yo estaba pensando, ¿no? Hay un problema en el mundo, el tema de estrés. Nosotros no tenemos estrés acá, en las comunidades no tenemos estrés, no tenemos angustias, tenemos otras cosas, pero sin embargo podemos poner esas estrategias, esas sabidurías para los mundos tecnológicos, ¿no? Creo que sí tenemos, estoy muy segura que nosotros tenemos también la solución para salvar al mundo, como ustedes también. Diana, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero poder ir a verte este año a visitar tu comunidad, que sería, que sería genial. Sí. Pero muchas gracias por tu tiempo y por tu mensaje muy fuerte que pienso que todo el mundo te puede beneficiar. Muchas gracias también, este espacio de Cospira.
han sido personas maravillosas que he conocido en el mundo y esperamos estar conectadas siempre, ¿no? Hasta que estemos en este mundo, ese es nuestro rol. Tenemos que seguir en este rol, no hay otro camino. Tenemos que seguirle el camino que hemos empezado. En las mujeres, sobre todo. Las mujeres sobre todo.